Bienvenidos, bienvenidos amigos, qué gusto saludarlos. Aquí estamos en una edición más de Record Plus. Me va a regañar Alejandro Gómez que ya no le diga Plus. Plus. Aquí andamos. Con muchísimo gusto, tirando la hueva. No, no es cierto. A punto de irnos de vacaciones. Porque uno de los estereotipos que más pesan sobre los mexicanos es que somos huevones. Hace años, sí señor, somos huevones. Hace años el programa inglés Top Gear, o Top Gear como se pronuncie, decía que no querrían un auto deportivo mexicano porque sería huevón, irresponsable, pedorro y polvoroso. Ah, un saludo de la banda, ¿no? Oye, pues déjenles digo que somos bien chambeadores. No lo digo yo, lo dice la OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Somos de los países con más horas trabajadas, especialmente las mujeres, Diego Coca, Especialmente las mujeres, mi querido Faitelson, mujeres mexicanas que se rifan. Vamos a ver esta taquera. ¡Qué rifada, eh! ¡Qué rifada, qué rifada! Un aplauso a la señora. Pon atención, David. Pero bueno, es más, que incluso cuando son albañiles, hasta dicen mejores piropos. A ver. ¡Ay, con todo eso duermes! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo te aventarías un albur de así como si tú fueras mujer a un hombre? ¡Tanta carne y yo chimuelo! Pero hoy quiero poner sobre la mesa lo dicho por Diego Coca. Sí, por Diego Coca. A ver, Dieguito, es cierto que el fútbol mexicano en estos momentos está pasando por momentos muy turbios. Es cierto que la Federación Mexicana de Fútbol descompuso todo lo que más o menos funcionaba. Estábamos en los tiempos mozos de una medalla olímpica, estábamos en los tiempos mozos de campeones juveniles sub-17 por aquí, por allá y por acullá. El gran tema es que tachar de huevones a los futbolistas mexicanos. El gran tema, Coca, es que tú le estás diciendo a los que entrenaste que son unos bolsones, que no les gusta trabajar. Y entonces, aquí se va a armar la de Dios es Cristo. Porque es el momento de entender y dignificar de qué va este tema, señor Diego Coca. Fuiste bicampeón con el Atlas. Sí, con una base de extranjeros. Claro, pues tenías en la portería a Vargas, tenías a Nervo en la central, tenías incluso a Furch, tenías a Quiñones y Aldo Rocha, a lo mejor como base de los mexicanos. Pero caramba, en estos momentos interpretar y pensar que todo el mexicano para trabajar es huevón, ¿es en serio? ¿Es en serio? ¿Realmente somos unos huevones? Ya lo dijo mi cabecita de nube viajera, mi Quetzalcóatl de la democracia, mi Tlaloc del primero los pobres, el mexicano se le valora. Escuche usted. ¿Cuáles son los trabajadores más deseados? Los mexicanos. ¿Por qué? Porque son muy trabajadores. Tan huevones no somos. Aquí estamos en Semana Santa. Bueno, aunque no deja de doler un poco, la verdad. Sí, no la deja neta, de doler un poco, neta, ¿no? Chambeando aquí, mire, vámonos, maraqueando aquí con la cámara. Sí. Pero bueno, nos podrán decir huevones, pero talentosos somos. Y más si es para pasar un buen rato. ¿Cómo no? Hay talento. Solo falta apoyarlo. ¡Vean! Bueno, la ¿dónde verdad es deposito para ayudar a eso? Al final no es que seamos huevones. Es que llevamos y contamos con el famoso ingenio mexicano. Yo creía que yo era huevón para trabajar. Vean nomás estos cabrones. Son como 50 cabrones y vean cómo van pintando. Está vale, ¿eh? Así que bueno, les guste o no les guste, les cuadre o no les cuadre el Atlante. ¡Ah! ¿Verdad que dijeron? No, no es cierto. La realidad es que hay muchos mexicanos huevones, sí. Hay futbolistas muy malos, sin duda alguna. Pero eso de generalizar, miren, nosotros no somos huevones. Entendemos que son las vacaciones, así que estamos listos. Nosotros nos vamos de Semana Santa. Usted nos acompaña porque este programa ya va a iniciar, señores. Esto, ¡ay, güey! Es el short de mi chivita, güey. Creí que era mi sombrero, pero vámonos. Con René Tobar, con Luis Castillo y Alba Jiménez. Acompáñenme. Vámonos. Ya va a iniciar. ¿Tú quién eres? ¿Ah, es el Don Re? Qué mal cómico es este güey, ¿eh? Venga. ¡Listo, listo, listo, listo! ¡Ándale! ¡Aplausos! ¡Eh! ¡Ah, verdad! ¿Qué dijeron?
¿Qué dijeron? Bueno, ¿listos para las vacaciones o qué? Listo. Yo listo. ¿No? Listo. Vámonos ya. Porque hay mucho programa grabado, ¿no? Aquí ya, no, sí, aquí no lo vamos a hacer al mame, ¿no? No hay programas grabados. Mi avión sale en 2 horas. Pero estamos listos. Señor René Tobar. Sí, en 2 horas sale mi avión a Mónaco, entonces apuremos esto. Mira, déjame, pongo aquí las cosas bien. Más. Entonces, te vas a Mónaco. Me voy a Mónaco. A mí me dijeron, vente, te vas de vacaciones. Y así me voy de vacaciones. No, bueno. Ya tiré los balones. No, está mal. No, bueno, ya hizo un relajo. Qué desastre eres. Son vacaciones, ya vámonos. Ya vámonos, qué güey. Pero bueno, aquí andamos porque, a ver, ya nada más para cerrar el tema de Diego Coca, hoy por cierto en el programa, atención que vamos a tener el tema, con Chuy Hernández, con Elidoro Hinojosa, se van de Televisa, Chivas y Tigres, atención, Además, ¿quién va a resucitar en este fin de semana? O de los equipos que lo pueden hacer de la Liga MX, hay mucho proyecto fallido, ¿les alcanzará para meterse al play-in? Y tenemos el famoso tema de Fidalgo, que andan diciendo que lo quieren naturalizar. Bueno, hay mucha carnita para despachar en este récord. Plus, en construcción. Plus. Elvita Jiménez, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy bien, muy contenta de este nuevo proyecto, de esta nueva, bueno, regresar a mi ex casa, así que estoy muy, muy contenta. Feliz. O sea, son los regresos, ¿verdad? O sea, sí. A mí me tocó, de hecho, también con el mismo tiempo. Hace rato, ¿cuánto tiempo sin vernos? ¿Cuánto tiempo? Sí. Y sigue sin agarrar bien el micro, René. Así, aquí estamos. O hablo o canto. Qué elegancia. No, te digo, o sea, hoy salgo a Europa y así voy de vacaciones. ¿Es huevón el futbolista mexicano? No lo creo. Me parece que las declaraciones de Coca, considerando lo que es el jugador mexicano, pues creo que están erradas, ¿no? Yo creo que cada quien la idiosincrasia, el futbolista mexicano, no es que sea huevón, no está acostumbrado a un nivel tan alto como en Europa, ¿no? Que todos los días se trabaja al 100, son muy profesionales, y ahí todos los días, y te lo dice la gente que regresa de Europa, o que ha jugado en Europa, allá todos los días los entrenamientos son partidos, acá no tanto. Que también fue una de la creación también constante de Santi Jiménez ahora con los compañeros de Caliente TV. Sí, a eso voy, que en Europa el entrenamiento es un partido, ahí te ganas la titularidad, pero me parece que es muy diferente eso a que los jugadores sean huevones. Me parece que ya hay, yo creo que es otra dimensión esa palabra de huevón. ¿Un jugador, el mexicano es huevón? No, el jugador mexicano es huevón. Miguel Ángel Luis Castillo. ¿Cómo estás, por cierto? Qué gusto saludarte. Pues, ¿cómo lo ves? Saludos, Luisito. De mis vacaciones. Tus vacaciones en Estados Unidos. Bien. Buen shopping. El lugar común. Gran cobertura. No, buen shopping. Ahí traigo unas corbatas por si se les ofrece. Ah, yo creo que las maletas. ¿Vas a vender? ¿Vas a vender? Vendo corbatas. Ah, mira. Perfecto. De 19 a 25 dólares los vamos. Puedes traerte otras cositas también de ahí. Ganarte lo que tú quieras. Victoria Secret, crema. Ya estás como Cuervo que nos está vendiendo los pepsilindros de récord, que cuestan 190, 250 pesos. Ya le está ganando el Cuervo, pero tal vez suena muy fuerte, es huevón, sería generalizar, pero ¿de qué es mañoso el futbolista mexicano? Sí es mañoso. A ver, me ha tocado ver, selección de Estados Unidos, mañoso y divo, llegan del autobús y le ayudan al cuerpo, a los utileros, uno carga los balones, otro va arrastrando equipamiento, hay un sentido de colectividad. En México no. En México, el futbolista está más preocupado, llega con los audífonos, ignorando a todos. Es mañoso, consideraría yo, y eso, y divo. Pero hay una frase ahí, Coca, que dice Coca Alba, que es la que nos debe de alarmar. Y si no nos alarma, entonces... ¿Por qué? Pues porque, a ver, si estamos ahorita, después de escuchar a Edson Álvarez, diciéndole al Tata Martino, lo de Andrés Guardado, además también al Chucky Lozano, ¿no? Como que no querían al gendarme el Tata Martino. Y luego Coca, y en el poco tiempo que estuvo al frente, aplica la de, no les gusta trabajar. No les gusta trabajar. No, yo sí creo que va por ahí, ¿eh? Yo la verdad es que estoy de acuerdo con las declaraciones de Coca. Creo que también es un arma de doble filo para él, porque para que vuelva a dirigir o quiera estar tranquilo en un equipo, deben estar haciendo la cama, como les encanta a los futbolistas aquí en México. A mí sí me parece que el futbolista mexicano es muy conformista, es muy conchudo y es una persona que a mí, no te puedo decir mis fuentes, pero gente de selección nacional de antes, gente, o sea, jugadores importantes, me decían, es que no, cuando llegan las cámaras se ponen a pelotear.
pero realmente no hace nada, realmente no es un entrenamiento, según me cuenta ese pajarito. La crítica al Tuca, ¿no? O sea, el gran Tuca que hoy lo endiosan y que pontifica desde los vecinos de acá. ¿Para dónde está? ¿Para allá o para acá? Y es para allá. Ah, para allá. Fox, no, ¿acá? Fox no pontifica porque a mí me tocó ver entrenamientos en donde no trabajaban, en donde cuando llega Miguel Herrera, que duró no sé cuántos años, no tenían ni un gimnasio Tigres, no tenían los aparatos básicos. Cuando llega un Pedro Caiciña a Santos, los primeros problemas que tienes, aquí llegas a las 8, llegas a desayunar y te vas a las 4 de la tarde, ¿no? Sí. El caso de Gago, pero ahorita con Chivas. No, entonces son huevones entrenas, los jugadores mexicanos. No, están huevones. Pero son más mañosos. Vamos con lo que traemos preparado, René. Pero, sí, tuviste adelante. Oportunidad y dijiste que no. Sí, no. Que no era huevón. Tuviste la oportunidad de desarrollar. Y está bien. Preferiste presumir. No, y me sostengo. No, y me sostengo. No, es huevón. Tiene eso, es otra competencia. Sí. En fin, no tiene ese nivel de competencia que se requiere todas las semanas. Y por eso entrena lo que entrena. En Record Plus tenemos dos colaboradores que hoy queremos presentar que estarán en el proyecto que estamos construyendo para todos ustedes. Así que vamos a este tema. Y qué gusto enlazarnos en verdad con mi querido chivarmano. ¿Qué digo chivarmano? O sea, es un personaje que ha estado en todas las partes del mundo, por lo que dicen las redes sociales. ¡Mi querido Chuy! ¡Señor Chuy Hernández! ¿Cómo está, Chuyón? Parece que no está escuchando Chuy. No habla. Se frició con la presentación. Pero también tenemos a otro capo, ¿eh? Vende coches, tiene parrilladas los fines de semana. ¡Ea, ea! Un networking extraordinario. ¡Expo Auto! ¡Eliodoro Hinojosa! ¿Sabes quién va a traer el segundo? ¡Hasta Tesla, la Sultana! Después Samuel García, Elio. Ah, claro. Es el número dos. Este Batimóvil. En la lista es el número dos, el señor Eliodoro. ¡Eliodoro Hinojosa! Mi querido Lolito, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Tengo de todo, porque a todo le entramos. Salud con este cafecito mañanero. Aquí salud. en una zona de Texas. Estoy en Texas ahora, Sí, porque estamos pues aprovechando como ustedes los días. Sí, es muy bien. Gracias por abrirme un espacio acá en una gran ciudad donde hay muy buena competencia, donde a veces hay altibajos, donde pues tienen 15 años, ¿no? Un poquito más compañeros protagonizando la liga. Y eso es muy bueno. Ahora, Eliodoro, ¿qué está pasando con el tema de Tigres? ¿Qué sabes justamente en esas negociaciones que hay para que salgan de Grupo Televisa, de las transmisiones? A ver, si se analiza, recordemos algo, el que domina, el que te pone en una ventana, el que te mide, el que te dice vas más, vas menos, pues sabemos es el dueño, amo y señor del fútbol en este país, que es Grupo Televisa. El equipo de Tigres trata de experimentar, ¿sí?, con un tema de streaming, a ver si puede expandir su marca más allá de... Pero deja tú eso, ¿sí? Deja tú eso de expandir la marca, que creo que hoy te ayudan las redes sociales, te ayudan pues todas las personas que tienen un celular. Si es una cantidad importante de millones de dólares que ingresaría. En algún momento se habló de 25, 30 millones de dólares, sí, por los derechos del equipo de Tigres. No hay nada en concreto, no hay una voz oficial, sí, que los ponga en este momento a decir, pero sería un bombazo, ¿no? Sí, el tema es si en ese riesgo de recibir una cantidad importante de millones de dólares, sí, la respuesta va a ser, sí, tan efectiva como hoy la televisión abierta lo sigue haciendo, sí, de que la gente se ponga en un celular o en una tableta a ver, sí, un partido de fútbol. Sí, todavía hay ese temor, Enrique, compañeros, sí, si la gente lo va a hacer. Yo lo veo diferente. No sé si podemos regresar al primer, que eso es lo que nos lleva. Hoy el fútbol mexicano está en el punto de partida de poder centralizar los derechos del fútbol mexicano. Y esta empresa Amazon Prime utilizaría como ariete a Tigres y a Chivas para meterse, para no sentarse en la mesa de negociación, pensando en 2028.
Ahí vemos, hoy hay una estimación que en conjunto se pagan $300 millones de dólares por derechos audiovisuales en el fútbol mexicano en los dos mercados. Claro, ahora, no, ahora Michuy, sí, te escuchamos, Michuy, ¿cómo estás? En verdad, qué gusto, bienvenido a este equipo. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, Beas, al señor Tobar, ¿cómo estás? Castillo, un gusto saludarte. ¿Cómo andan? Está el Vita también, Chuy. Hola, ¿cómo estás? También un fuerte saludo. Bueno, acá en Chivas están flotando, pero la gente está extasiada con esto del rumor de Amazon Prime o de lo mismo de Apple TV. El problema, la gente cree que con esos 20 millones por solo el mercado mexicano, porque Chivas firmó por otro tanto de 20 millones con Telemundo para Estados Unidos. ¡Ojo! La gente cree que va a venir Luis Chávez, el Cachorro Montes. Yo tengo mis dudas si entre ese dinero lo inviertan en jugadores. Chuy, oye, Chuy. Chuy, danos la cifra. ¿Cuánto está ofreciendo Amazon, que lo acabas de decir? 20 millones para el mercado mexicano y un par de países más. En Estados Unidos, Telemundo tiene contrato por varios años. Okay. Solo por el mercado mexicano serían 20 millones al año. Oye, Chuy, pero tenemos, no el antecedente es igual, evidentemente, pero Chivas TV fue un fracaso, fracaso total para el Guadalajara, aunque digan lo contrario. El que se vaya a una empresa como Amazon no podría ser, no podría pasar lo mismo, es decir, todavía que la afición Chivas, que de por sí en resultados no ha dado resultados, pierda más seguidores por irse a esa plataforma. Pero ojo, dime cuántos partidos actualmente pasa Chivas a tele abierta. Claro. Los que agarra TV Azteca, nada más, porque Chivas siempre está que en VIX, que siempre está en aficionados, siempre está en ¿Le ha convenido, Chuy? ¿Le ha convenido a Chivas? Esa es la pregunta. Lo que yo sí noto es que cada vez las nuevas generaciones ya no le van a las Chivas, ¿eh? De acuerdo. Pero a eso voy. ¿Tú crees, sigues pensando que solo el fútbol no es más allá de TV Azteca y de Televisa, por lo que veo? Está mutando. Va más hoy, allá. Mira, lo que pasa, compañeros, sí, yo sí, lo que sí, veo sí. aquí, y el odor a lo mejor, insisto, lo agarramos en vacaciones sí. en Texas, no anda en el ajo allá en el Cerro de la Silla, porque sin duda alguna, el que venga un nuevo actor al fútbol mexicano cuando creemos que ya se llegó a un tope en México, ¿cuál es la cantaleta constante? No hay más billete, no hay más dinero, cuesta muchísimo. Y que justamente venga un actor que ha apostado mucho con distintos activos, con distintos contenidos y diga, voy por Chivas, voy por Tigres, dos marcas muy bien consolidadas, porque también fue la estrategia de Easy, el canal que va a desaparecer, aficionados, fue la estrategia de tener a estas dos marcas muy bien consolidadas. ¿Por qué? Porque son marcas que se acostumbraron desde hace mucho tiempo, porque Televisa lleva muchos años también haciendo eso, vendiéndoles el pay-per-view. Ha mutado, evidentemente, las plataformas, las herramientas, y hoy cómo tienen los alcances pero digitales. Pero sí es una cosa terrible que estén todos los equipos regados por todas las plataformas. También para la economía del eso aficionado, la verdad es que no conviene. A mí me gusta mucho, como siempre, y todo lo que hace en la MLS, el negocio que tienen ahí. Y como todos están en Apple TV, y además ahí tienen sus programas de análisis, pre-partido, post-partido. O sea, creo que es una muy buena opción. Eso en se cambio, aquí no. Perdón. A ver, yo nada más quiero agregar algo. Yo nada más quiero agregar algo. O sea, sí, Lolo. Todo se va a mover por dinero. Sí, al final. Oh, qué granota, ya, Al final. Espérame. Bien, Elio. Al final, con recursos. Espérame. Al final, con recursos, van a hacer en Monterrey, en México, en cualquier ciudad, que la aplicación, que el streaming llegue, que la gente se la metan en la cabeza, ¿eh? O sea, Tigre no está pensando en si en tres, cuatro años va a fracasar el streaming. No va a fracasar el streaming. No va a ser lo que fue Chivas en su momento, que no tenían servidores para sostener. René, sí, déjame dar este punto. Una estrategia, ¿eh? Luis, déjame dar este punto. Sí. ¿Por qué? O sea, nos estamos echando fiesta porque se van a plataformas. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no hace la federación un paqueteado? Vender los derechos de transmisión. Es que va para allá, espera. Pero, para allá, pero no. Chivas no puede cobrar lo mismo que el Querétaro. Chivas no puede cobrar lo mismo que el Cruz Azul. Ahí les va.
A ver si puedes poner el gráfico. Esos son los equipos, pero me gustaría poner el de los 300 millones de dólares, si no lo ponen, por favor, para ir a donde va. 2028, acuérdense, 2028 los astros se van a alinear, porque en 2028 es cuando Pumas y todos los equipos, particularmente Pumas, porque Pumas empeñó todo en la época del señor Borja Navarrete, en la época de Víctor Mabub, en la época de el señor que fue, se me olvidó su nombre, Rodrigo Álvarez de Parga, Iván Alberto Bernal. ¡Chiri! Ya llegó la estrella. Fíjate, ahí te va. El equipo. Refuerzo de lujo. Hay un estudio ya que tienen los dueños de la Liga MX, que si los derechos audiovisuales se concentran por temporada, pasarían de 300 a 1.200 millones por temporada. 1.200. Y aquí ganan todos. Guadalajara, América, el estudio, todos. El estudio que se hace es, se va a dividir como el formato Liga Premier. El 50% de estos 1.200 se reparte en partes iguales. Habrá, cuando venga el ascenso y descenso, un parachute del 15% de estos 1.200 millones para aplicarlo a la expansión y a los equipos que desciendan. Y de ahí, el resto en qué se divide: rendimiento deportivo y audiencia. Ese es el estudio que están trabajando dueños, y es el que se lo han entregado a la gente de la federación, y que por algo llevan a Juan Carlos Rodríguez, ¿no? Hola, ¿cómo están? Saludos. Yo les quiero decir más una cosita. Sí. Los streamers se están metiendo en el tema del fútbol por una simple razón. No porque les interese el deporte como tal. Ellos necesitan estrenos cada semana. Ellos necesitan cada estrenos cada semana, porque cada vez está más peleado el tener producciones, y ellos van a eso. Ellos van simplemente a tener un estreno cada uno. Por eso, hablan de Amazon, de Prime. Va a tener uno, quiere dos equipos. ¿Por qué? Porque quiere cada semana un estreno. Quiere cada semana. Por ejemplo, ¿qué hizo Paramount con la Premier? ¿Qué hizo HBO con la Champions? Buscar estrenos. ¿Por qué? Porque las producciones y con todo el respeto de caras y de la Champions, bueno, de mercado, la Liga MX, no, pero no, perdónelo, no, al revés, no, el no, mercado de Chivas, ver, el mercado para Chivas es de, a ver, el, no, no, son 60 millones. Los estrenos, hay una estrategia que incluso el mismo monopolio que maneja la televisión ya reclamó ante el IFT, porque ve lo que viene. Tú, para Amazon Prime, no necesitas pagar una cuota por ver el video y la música. Tu gran gancho es la paquetería. Sí. Pagas 99 pesos mensuales, 99, y tienes paquetería gratis, música y tele en vivo. ¿Por qué? Porque independientemente de los estrenos, series y películas que hay, tú ya puedes ver TV Azteca y los canales de Fox. Y a esto le aumentas, claro, la propuesta que trae de Chivas. Déjeme, sí, porque tengo mucha información y queremos agradecer a nuestros compañeros que se están incorporando a este proyecto. Chuy, la verdad es que el Guadalajara pues tiene la mesa servida, sobre todo por la inquietud constante que tiene a Mauri Vergara. Así que muchas gracias, Chuy. Saludos, estamos al pendiente. Muy buen día. Eliodoro, fuerte abrazo y cuidado, Lolo, porque también los Tigres están buscando con una directiva que sigue viendo qué más se genera como marca, porque Tigres ya no quiere ser el equipo nada más regio. Tigres quiere ser el nuevo equipo nacional, Elio. ¿Se puede aventar el chile de Soy el Chuyón para que despida? Aviéntate, Chuy. ¿Cómo va? No, es un corrido. Échatelo, a ver, un jingle. Va a ser. Se acabó. Qué bueno, gracias. Chiri, qué bueno verte, mi querido Chirinos. Ahora, Osvaldo Sánchez dice esto de Javier Hernández. Escuchen. Lo admiro y lo amo como no tienes una idea. Okay. Primero porque lo conozco de niño, porque sé lo que le costó poder llegar a ser profesional. Me tocó verlo llorar cuando quedó fuera de ese Mundial Sub-17 donde México fue campeón del mundo. Después debutó en Chivas a los 18, si mal no recuerdo. Esa temporada estuvo ahí siempre muy pegado a mí, ayúdame a esto, quiero rematarte a gol. Yo con mucho gusto me quedaba con todos los chavos a hacer remates a gol. A mí me encantaba trabajar. Entonces su crecimiento me sorprendió. Y con la carrera que ha hecho, con los triunfos que ha tenido, con los equipos en donde jugó, lo admiro de verdad, porque es un tipo diferente. Ahora
se le juzga mucho por muchos detalles y sentidos y formas de pensar, pero si él, que ha vivido todas esas cosas, no expresa eso, claro, ¿quién? O sea, tiene toda la voz y la autoridad para de repente demandar o cuestionar cualquier situación, ¿no? Pues es un tipo diferente, que piensa diferente. Mira, todos los que pensamos de forma ordinaria, pues llegamos casi a donde mismo. Yo a lo mejor tuve la posibilidad de jugar en Europa, decidí que no, pero no, a otros no nos ha alcanzado para estar en los equipos de Javier. Entonces, pues creo que él tiene la completa autoridad como para decir cuál fue el camino de su éxito. Claro. ¿Sí me explico? Yo no lo critico para nada. O sea, es un agasajo escucharlo muchas veces. A veces pues, se puede extender en muchas cosas, o puede ser extremo en otras, o tal vez agresivo en alguna contestación, pero tiene una forma de hablar y una preparación digna de admirarse, esa es la realidad. Viene de una lesión fuerte, tiene 35 años, no es un anciano, está muy magro, está fuerte. Sí. ¿Sabes cuál es el problema? Que si tú te pones a analizar a Chivas, pues no crean ocasiones de gol. Claro. ¿Sí me explico? Sí. Bueno, ahí está. Un agasajo escuchar a Javier Hernández, por cierto. Al ratito vamos a ver cuál es el equipo, los equipos que pueden resucitar, no solo este fin de semana, sino en el resto de la temporada. Y además, Fidalgo se va a naturalizar mexicano, vamos a verlo. Ahora, compañeros, agarrando sí, a Osvaldo Sánchez. Ya saben que la entrevista completa de Osvaldo Sánchez está en las plataformas digitales de Record. Increíble, increíble. Yo creo que seguir desvirtuando un poco a un mensajero que se perdió en el camino para muchos. Pero que venga Osvaldo Sánchez, una voz autorizada, a decir, es un agasajo escucharlo, quiero escuchar tu opinión. ¿Voz autorizada? Neta, nada más porque, es, porque se lleva con el Chicharito y lo vio crecer y lo vio de bebé y entonces por eso no puede decir lo que realmente piensa y no tiene los pantalones para hacerlo seguramente. Porque perdón, o sea, sí, el Chicharo se nos perdió. Puede ser que sea Chicha Dreyfus y lo que tú quieras y mandes y está buenísimo, que también Dreyfus, perdóname, pero pues te conocí en el CEFAC, papacito chulo. Pero bueno. Salía en una novela con Rafa Puente, ¿no? Ah, eso fue ya en Código. Ya después. Okay. En Código Post. O sea, es un actor, sí, entonces, ¿no? ¿Ya traía su rollo? ¿Ya traía su rollo? No, ¿no sabía? ¿O cómo, en qué momento salta? Yo no sabía de esos rollos. Ese rollo está mental. Bien, o sea, cada quien puede hacer de su vida un papalote y pensar lo que quiera. Sí. Solo que sí creo que las formas a veces son muy groseras. Y eso es cuando tienes el autoestima chiquitito. Digo, no estoy diciendo que el Chicharo lo tenga, pero tienes el ego muy grande para poderte defender. La autoestima chiquitita. Y tu ego lo que hace es decir, no es cierto, aquí estoy, soy lo máximo y no sé qué. No estoy diciendo que el Chicharo sea así, pero a mí la forma tan agresiva de contestarle a los medios, que desde el principio se está defendiendo y diciendo, y se me hace como muy, muy prepotente y muy tonta. Mira, hay frases de Javier Hernández, René, que yo creo que vale la pena. Dice, fue una graduación. Soy de los mejores del mundo, aunque haya durado un partido. ¿Declaración? No, sí. No, está bien. Mira, a ver. ¿Jugó en el Madrid? Mira, jugó en el Manchester. Había jugador... Había jugador en los mejores clubes del mundo. Tengo el dinero que toda la gente puede soñar. La fama que todo el mundo quisiera. O sea, miente. Usted sabe, miente. Usted sabe no, es que aquí el problema es la forma, no el fondo. ¿Por qué? Porque en el fondo, pues tiene razón. El tipo llegó a los grandes equipos, llegó al Real Madrid, llegó al Manchester, al Bayern Leverkusen. Es decir, sí demostró con su fútbol que es un gran jugador. Esta es una frase matona, El problema son las formas. Con esto me enamora a los chivermanos. Mi único amor es Chivas. Los otros clubes donde juegue son obvias. ¿Qué hubo, papá? ¿Ves? Y veas ya llorando. Con afición, ¿sí o no? Sí, es que es un juego. Conecta. Yo sí creo que lo que hizo Osvaldo Sánchez. Claro. Yo te digo algo. Sí. Es un referente. Sí hay que escuchar a Javier Hernández. Pero la forma. Sí hay que escucharlo. Vuelva lo mismo, Quique, la forma. Mira, la realidad es que hay formas de perder. Sí. Perdimos ganándole al América en el Azteca. Aquí lo perdimos un poquitín. No estaba conectada, ¿no? Sin sentido. Un poquitín, vamos a ver la otra, por favor, que la necesito. Imaginemos cosas chingonas. Esta a mí sí me gusta. La frase del siglo XX, culturalmente. Sí, gusta, sí. Es como otra que no sé si por acá estará. Es que te digo algo, si tú lo comparas con el respeto de la mayoría de los jugadores mexicanos en sus declaraciones, pues este güey sí tiene un cacumen distinto. Sí. O sea, este brother sí te aporta. Mira, René, no lo voy a calificar, me la he pasado a toda madre. Ha sido chingoncísimo. A ustedes les encanta eso, califíquenlo. A mí me vale madre. Sí, una frase que le dijo a Toño Moreno, ¿no? Y que fue muy controvertida también, muy controversial. Yo sí creo, insisto, que Javier tiene el liderazgo para poder decir y decir este tipo de frases.
pero realmente las formas, ¿no? O sea, molestan Moreno, mucho, crispan a la gente, en fin. Si quieren, soy el peor jugador en la historia de México, pero no pueden quitar lo que hice. Máximo goleador histórico. Es verdad. Y está en el top 3 de futbolistas mexicanos, sí. Hugo, Rafa y él. Mira, con esta cerramos. Nunca quiero que nada me cambie, ninguna meta que yo pueda conquistar, que nada de eso me haga sentir diferente. Yo nada más sí. Una cosa, porque es cierto que deportivamente hoy en Guadalajara la historia se tiene que construir con otra visión, pero lo que le aportó esa tarde-noche en su presentación en el Estadio Akron, al Guadalajara, al mundo chivarmano, o sea, yo vi a mucha gente llorar. Por Dios que tú sientes todo esto. Pero es que Javier, es ese... Si a Javier lo vamos a empezar a tachar ya ahorita por esta etapa crepuscular de su carrera, es muy difícil. Javier Hernández, Javier Hernández es un tipo que inspiró a muchos jóvenes. Claro, hoy los chavos que tienen 20 años lo vieron en el Madrid, en el Manchester, claro, en Europa. Claro. A ver, no es fácil jugar en esos equipos. No, jugó a grande. Mira, dice, es que el promotor también importa. Claro que importa, si no pregúntenle a Memo Ochoa. ¿No? Sí, por ejemplo. Sí, tampoco es como que digas que Berlanga muy bien, porque también lo ha llevado a equipos bastante tristes. ¿Dónde jugó? Pero a ver, por ejemplo, ¿ustedes están de acuerdo con este tema del Chicharito de que Chivas juega en otra liga por jugar con mexicanos? Ay, yo no estoy de acuerdo, pero para nada. Claro que no. Entonces, que se salga Guadalajara y que compita en otra. Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. ¿Por qué es tan animadversión? Mira, ahí te va. No. Una vez me dejó colgado, pero no tiene nada que ver. Mira, Mirko Paunovic pudo colocar frases importantes para la gente de Chivas. Y ahora es Javier Hernández. No es Gago, no es nadie. Hoy el que coloca las frases importantes, porque no es Amauri. No, hoy es Javier Hernández. Pero, ¿saben quién coloca preguntas importantes? ¿Quién, veas? ¿Sabes quién es el que realmente hace reflexiones? Se levantó de aquí para ir allá al lado. Él es el Don Preguntón. Don Preguntón. Sí, Don Preguntón. Preguntón, yo ya preparando aquí todo listo para mis vacaciones, sí, con eso para flota, la nadada. Con eso flota. Con problema. Esto floto, bueno, no, de bueno, hecho. No, tú traes ya. Hola, ¿cómo estás? Hola, Luis. Tú necesitas, ¿no? ¿Por qué crees que tengo el balón acá? Oye, el famoso tema de que supuestamente teníamos que llegar fits, ya pasamos. Eso no pasó. Muy bien, marzo, pero sabes que te veo feliz. Muy feliz. Y eso es lo importante. Ahora. Disfrutar la vida. Ahí está, Don Preguntón, con el tema de Javier Aguirre, que hay mucha información. Pero, como todos los días hemos traído información, informe récord, mi querido René Tobar. ¿Sí? ¿Traes información de lo de Fidalgo? Hay versiones que ponen al jugador del América que dicen que viene un contrato ya multianual para que justamente se quede los años para el famoso tema de que lo quiere naturalizar en el América. Qué bueno que lo comentas, Kike. Muchos incluso dicen haberlo visto ya en la Secretaría de Relaciones Exteriores exigiendo la naturalización para salvar a la selección de México. ¿Cómo ves? Amo. Es que mira, yo te digo algo. O sea, el Fidalgo es la salvación. Fidalgo nos va a llevar al quinto partido. El partido contra Estados Unidos, en lugar de Chiquito Sánchez, yo pongo ahí a Fidalgo. Nah, es lo mismo. ¿No? No, Quique, pasa lo mismo. A ver, pero ¿cuál es el jugador el que va a cambiar? Hoy, ¿cuál es el punto, René? El punto es el siguiente. La gente y algunos medios creen que la salvación son los naturalizados y se atreven a decir y a confirmar que presuntamente federativos le han tocado la puertita a la América y le han dicho, oye, por favor, échanos la mano, necesitamos a Álvaro Fidalgo para llegar al quinto partido, por favor que se naturalice. Y les voy a decir aquí en Informe Récord la verdad, mentira total, mentira total. Es más, una persona de la Federación Mexicana le comenté y se rió, se carcajeó. Se pitorreó, me dijo, ¿dónde dicen tanto? Es que, ¿por qué dicen tantas tonterías? Tal cual, ¿eh? Primero, la federación no puede solicitar que un jugador se naturalice. Primero. Segundo,
Sí, va, la selección nacional va a aceptar a todos los mexicanos, a todos los naturalizados, evidentemente, los va a aceptar la selección mexicana, pero ellos no son quienes para señalar, necesitamos a Fidalgo, ahora pero necesitamos Emilio, sí, ¿no? a Berterame, ahora no. Pero Emilio, a ver. No, es de dedazo. No es de dedazo. El propio el 20, Fidalgo. El 26 es el mundial de Emilio. Emilio sabe que no puede permitirse un papelón y las cosas van para allá. Si no, hay cambios. A nosotros nos lo dijo Carlos Salinas Pliego, Luis, en la comida que invitó a varios. Él dijo, a ver, agarremos a los 5 naturalizados más chingones y dejémonos ya de payasadas. ¿Dijo eso, sí o no? Claro. No. Y de verdad ahora que te pregunto, con la información que hay dos vertientes porque un futbolista se naturaliza. Una por aspirar a jugar a la selección mexicana, sí. Y la otra por el tema de impuestos. No, y la otra, ¿no? es porque su selección también. No lo quiere. Exacto, por el tema de impuestos pasas a ser por un dinero, mexicano. Claro, claro. Y la carga fiscal te disminuye. De acuerdo. ¿No? Pero el círculo, ¿tienes alguna información del círculo de América, no de la federación? Porque esto vendría de América. Mira, hay ¿no? que darle crédito a quien saca la información. Ayer justo estaba leyendo una nota del propio Fidalgo, desmintiendo esa versión, diciendo que él en este momento no tiene considerado naturalizarse para la selección mexicana. Eso lo sacó ESPN. Sí. Entonces, si de un lado, si el actor principal está rechazando, negando la información, si a mí un directivo se pitorreó de esa información, pues la conclusión es fácil. Es un fake news, se acabó. Ajá. Es un fake news. Y eso es lo que no se vale. Sí. Porque aquí en México, una actuación como la que tuvo México en la Nations League, empezamos a elucubrar de, no, es que tiene que venir un buen entrenador. Es que naturalicemos a Fidalgo. Trabajemos en fuerzas básicas. Démosle oportunidad. Sí, trabaja. Al, no, pero, pues perdón, entonces se trabaja. Trabaja muy entonces, ¿dónde están los jugadores, Luis? No, pues, tú dime, porque tú dime, si tú dices que trabajan, es que hay una ¿dónde realidad? Están los jugadores? Mira, eso es lo que nos han vendido desde hace muchos años. Se trabaja en fuerzas básicas, pero seguramente tenemos que llegar a la conclusión que no tenemos como futbolistas mexicanos la capacidad para dar el siguiente paso. La mentira del ascenso-descenso, la mentira de esto, la mentira, son puras mentiras para escudarse y cortinas de humo. Seguramente es porque la capacidad del futbolista mexicano da hasta ahí, para octavos de final. Tenemos que dejar de engañarnos. No lo creo. Tenemos que dejar de engañarnos. Pero hay que dar vueltas y vueltas. ¿No? O sea, yo creo que ya superemos, ya es miércoles, ya nos vamos de vacaciones, ya libérate, vienes de vacaciones en Dallas, ¿no? Y ahora está toda la selección. Aquí para mí el tema nada más es Fidalgo. Sí. Para ti, Elba, ¿Fidalgo ayudaría a la selección mexicana? Claro que no, la base podrida para mi gusto es la misma federación, es la misma base de no poder crear talento, de no exportar jugadores, porque no hay con qué exportar, y los que están allá, perdón, están en algunos equipos X, uno que otro Edson y así, que sí están en buenos equipos, pero hay otros que no están, o están allá y no tienen... No ¿qué pasó, don Rey? No, mucho humo. Ayer se vendió humo, sí. Mucho humo. Ya vamos, sí, dice. Cañón. Pero mira, es mucho humo lo de Fidalgo. Bueno, decía García. Pero don Rey, no se enoje con nosotros, no fuimos, fueron otros compañeros los que ponen ese humo. Pues si ya es puro humo, mejor vamos con esto que preparó Stevie G. Venga, Stevie G. Vamos con Steven G. Están de vacaciones. Ya se fue de vacaciones el staff. Platique y platique. Hay comentarios. Dice Saúl Bernardino, dice, copa por frases. A ver, gracias por la gente que escribe con mascarilla. Ella se anda hidratando. Está ahí bien. Más comentarios que han llegado justamente en nuestras plataformas. Para quitar los granitos. Los puntos negros. Déjame leer un par de mensajes de una vez que lo estoy leyendo, por favor. Para toda la gente que nos ha escrito, muchas gracias. Dice Exotic, dice, ¿Chivas se va de TUDN o no? Se va a ir, mi querido Exotic, se va a ir. No se va a ir, sí se va a ir Chivas. Sí, no sé, Tigres, creo que Tigres lo está usando y no quiere perder la plataforma de Televisa. Vale. Tigres lo que está pidiendo, y se me olvidó decirlo, está buscando realmente que le respeten más partidos en teleabierta. ¿Y quién se lo daría eso? TV Azteca. Dice, no es tanto que Chivas se vaya a Prime, los anti-Televisa quieren que deje Televisa, así que se vaya a Multimedios. Pero como si los anti-Televisa pudieran hacer algo con un contratito. Mira, Giovanni Rigo, sí son huevones. ¿Quiénes? ¿Los de la producción? Sí se ve que... No, ya están. Están trabajando. Le están echando ganas, ¿verdad, don Re? Bien creativo el brother.
Dice José Guadalupe Lana, arriba las Chivas, mi hermano, arriba las Chivas. Muy bien. García Luis Álvaro, saludos cordiales desde Tijuana hasta la frontera, hasta la Gran Perrera. Ya levantará el equipo, vas a ver. Antonio Torres López. Enrique Veas con B chica, me encanta. Anda bien marihuano, está diciendo puras tonterías. Diego Coca nomás veas. Dijo que no querían trabajar doble sesión y Enrique está hablando de todo México. Anda bien tocado. A ver, güey, ve la hora que es, güey. Y no estás trabajando. Bueno, ya. Eladio Navano Vázquez está hablando de los futbolistas, no generalices, checa a las divas, cómo se quejan. Ahí se abrió el debate. Shin Ra Sun dice, Ratalajara, Chivander, el peor equipo de México, no dijo mentiras y más los jugadores de las Chivas. Hay mucho americanista sembrado en récord. ¿Sí? Sembrado. No, pero mira nada más aquí en esta parte, puro americanista. La redacción y todo, puro americanista. No, yo soy del Cruz Azulino. Ahí están los frustrados. Cruz Azul. No, aquí está, pero bueno. Si les parece ahora sí, esto preparó no. nuestro compañero ahorita vamos. Esteban Garrido. Que no, o sea, no. Y ya me quedo de vacaciones, güey. No. Ahí está mi. Vámonos, sí, ya. Vámonos ya, hace calor. Hace calor. Nos el estamos con la Ciudad de México, está terrible. No es cierto. Colapsado. Yo pensaba que no. Yo no, también, de verdad, ayer no, en verdad, también colapsado. Me tocó ir al estadio Nesa 86. No. Vamos. Y no manchen, o sea, fue una cosa. Las salidas, horrífica. Prepárense. Ah, bueno, sí. Sí, las salidas es el dólar hoy mejor que nunca. Y hoy no compren los que les dijeron. Compren dólares. Ay, ya ves. No, ya. Se 16, ¿qué andaba, Memo? 16, ¿qué? 16, ¿cuántos 54? Expertos hubo de eso, ¿ah? No, pues imagínate. No, pero bueno. Alebrijes Águila y Sol y Alberto Aguilar. Sí, ¿verdad? Y el que se siente el padre del. ¿Qué está en imagen? ¿Cómo se llama? El Supremo. El padre, padre, amigo del padre de. ¡Compren dólares! No sé sí, compren dólares porque sí, va a estar a 25, Páramo, a 28. No, Páramo. Va a estar a 25, a 33. Otro directivo sí nos decía, ¿te acuerdas? En una comida, compren dólares porque sí se va a ir a 33. Voy a sacar mi dinero de este país. No lo voy a invertir en otro lado. En fin. Señor productor, ¿podemos ir a la pieza que sigue? No. Que no, que todavía no, porque nos aguantes, gusta estar hablando de cosas. ¿Podemos leer mensajes? Si usted... Sí. Si usted me permite. O sea, Lucito, con esta bajada del dólar, tú ya puedes comprar un equipo. O sea, oye, nos estuvieron correteando todo el tiempo de ya, lo que sigue. Vayan a lo que sigue. Ya está. Vamos a verlo. Llega el fin de Semana Santa y es el momento indicado para que los equipos que están fuera de liguilla o play-in logren resucitar y tengan posibilidades para levantar la copa. De estos clubes a San Luis lo está abandonando su santo, pues no cuenta con un calendario a modo que nos haga ponerlos como caballo negro. Pero Pumas, que ahora está en el lugar 11, sí sería el equipo que metiéndose a play-in podría incomodar a los rivales. El equipo que sí ha comenzado a resucitar son las Chivas con su pastor Gago, pues el triunfo y empate ante América los impulsaron anímicamente. Además, dos partidos que tendrá contra Puebla, Querétaro y Atlas lo pueden llevar a ser local en el play-in. Quien nos tiene acostumbrado a resucitar son los Tigres, pues siempre aflojan en fase regular para llegar en modo campeón a la liguilla. Y es por eso que a pesar de ser sextos en la tabla, son candidatos al título. Pero a los de Torreón ya les llegó su mejor santo, y es que Nacho Ambriz busca levantar este equipo que estaba prácticamente sepultado, y parece que los rezos están rindiendo frutos. Pero de momento, a falta de 5 fechas, los candidatos son los 6 primeros de la tabla, sin perder del radar a Chivas, Pumas, León y Santos como los equipos que pueden resucitar en estos días santos y así impulsarse de cara al play-in. Bueno, ¿quién va a resucitar, compañeros? Vienen los últimos 15 puntos, vienen los últimos 5 juegos. De aquí ya nos metemos de lleno a lo que será el cierre de la temporada. Y está muy cantado después de la goleada de Pumas, de Toluca Pumas. El Guadalajara se metió de milagro al play-in como décimo lugar. Sí. Pero pues por ahí está Pumas en el onceavo lugar con Nacho Ambriz, el equipo de Santos. Pues a lo mejor parece que puede llegar a tomar. De ahí yo no veo que ni Tijuana... abiertamente vaya a levantar, Juárez, ¿no? Los últimos lugares, Juárez, vaya no. El mismo San Luis que había sido una gran sorpresa, Puebla, ¿no? Dos equipos que habían sido una gran sorpresa en el torneo anterior. Yo creo que el caballo negro puede ser Atlético San Luis, San Luis resucita y se mete al play-in. Sí, para mí esos son los que van a resucitar. Tienen un trabajo, tienen continuidad, obviamente con el entrenador. No juegan bien, a mí me parece que juegan bien y esos son para mí el caballo negro. Esos son los que podría meterse a la liguilla, incluso directo. A mí me gusta más Santos también. Santos. Bueno,
los dos, pero sí Santos me gusta mucho lo que ha hecho Nacho, no nada más porque le ganó al Cruz Azul de la nada, pero creo que está jugando mejor con lo poco que tiene. Luis. Santos de Nacho Ambriz. Santos también. Santos, para mí es el que resucita, ha sabido gestionar Nacho el mal momento en el que pasaban. Este mensaje fue pagado por el Grupo Orlegui. No, no es cierto. No, Santos, no, porque dicen que me paga el Grupo Orlegui. No. Y también el Grupo Pachuca. El Grupo Pachuca. No te hagas, güey. Tantos traves, tantos zapatos. ¿No? Preséntame a tus amigos. Mira, yo veo que está muy cantado para que Monterrey se quede con el liderato. Sí. Sí. Y el segundo lugar, América. El tercer lugar para mí lo van a pelear entre el equipo de Pachuca y Cruz Azul. Y entonces el quinto y sexto lugar sí está en una contienda interesante en donde por ahí, si Nahuel Guzmán Tigre se nos puede caer, Toluca para mí lo veo que cierra, que de esos 15 puntos con lo necesario para meterse y calificar de forma directa. Y la gran sorpresa es el equipo de Necaxa, que Necaxa está por diferencia de goles en séptimo lugar ahorita en play-in. Entonces, ¿qué es lo que yo alcanzo a visualizar? Que entre estos siete se pelean los puestos directos. Entonces, ahí nada más Chivas. Mi gran duda es si se cae o no se cae el equipo de Tigres. El Guadalajara, el gran tema es que visita Monterrey y visita Pachuca, dos de los equipos que mejor juegan. Tiene el clásico tapateo con el que cierra la temporada y de ahí, pues, dos partidos, la verdad, muy a modo, Puebla y Querétaro, para sumar puntos. Guadalajara se tiene que meter a play-in. Guadalajara tiene que incluso evitar, Chivas, lo que tiene que lograr es evitar el famoso tema de que el primer play-in, imagínate, décimo lugar, visitarías absolutamente todos. Tienes que por lo menos jugar, tratar de quedar en el séptimo u octavo lugar. Eso es lo mínimo que tiene que hacer Guadalajara. Y Pumas, yo no sé si después de esta caída estrepitosa le alcance. Para mí se está cayendo, ¿no? Tenemos un mensaje, Álvaro Ernesto Obregón. Dice, todos no somos huevones, que ahí están los mexicanos de Baltimore. Dice, no somos huevones, que ahí están los mexicanos de Baltimore. Este es un tema que hay información reciente y fresca de los tres mexicanos que en el accidente que hubo ahí en Maryland, en el puente, que hay distintas versiones. El punto es que hay tres mexicanos que estaban desaparecidos. Ya apareció uno. Uf. Está grave, está delicado, está hospitalizado y los otros dos mexicanos todavía no hay información de ellos, ¿no? ¿Qué estaban haciendo? Mantenimiento. Uf. Que al final del día también ese tema con el que habríamos, más allá de monólogo, parodia o no, lo que es una realidad es que una de las grandes masas laborales de Estados Unidos son los mexicanos. Claro. Sí, claro. Es que no se habla de los mexicanos como tal. Es como Hans, Westerhoff. Es que yo tengo problemas en la... Hans Westerhoff. Ajá. Cualquier cosa... Dijo lo mismo. Dijo, a ver, no es contra los mexicanos. Es contra los futbolistas mexicanos que no les gusta trabajar. Porque al contrario, los mexicanos son los más trabajadores en el mundo. Y sí es cierto. Oye, dice Ariel Flores, qué bueno que se van... Televisa la América no se va porque la América es el hijo de Televisa. Mira qué grande. Se descubrió el hilo negro. Un aplauso. Como Helio. David Coronado dice: ¿quién se debe ir de la selección mexicana a su consideración? Bueno, es un tema para una hora de debatir. Sí, ¿no? Es que la gente sigue. Pulido ya aventó un puyazo ayer, ¿no? O sea, están abriendo, ¿no? La caja de Pandora de que las cosas están controladas por un grupo de seleccionados. ¿Será porque no ha sido seleccionado Pulido y de repente se le ocurre decir ese tipo de cosas? También los jugadores cuando están en selección no dicen nada y después cuando ya no los convocan empiezan a señalar. Y cuando lo hacen como el Chucky también. De todas maneras, yo prefiero que pase eso, ¿eh? Ojo, ¿eh? Que estén hablando. Yo prefiero que pase eso. No importa si lo hicieron 10, 15 minutos. Te digo una cosa, habla de que no solo es el ascenso-descenso, habla de que no solo es que no hay fuerzas básicas, habla que al interior los que deciden, los jugadores, algo raro ha pasado desde hace muchos años. Ahora, hoy están hablando. Yo quiero recordarles que estamos en construcción. Sí. Y que hay unas joyitas que para construirlas generaron una trascendencia histórica en el mundo del deporte. El Yankee Stadium, también conocido como la Catedral del Béisbol, es un estadio que fue inaugurado en 1923 para darle hogar al equipo más importante del béisbol, los Yankees de Nueva York. El estadio fue histórico desde el día 1, pues fue bautizado por Babe Ruth con un cuadrangular ante los Red Sox en el juego inaugural hace 100 años. La casa que Ruth construyó vivió una serie de campeonatos de su equipo para ser el inmueble más importante en el béisbol de Estados Unidos. Además, vio al equipo de 1927, novena, que para el Gran Bambino fue la mejor en la historia de este deporte. I would say the Yanks are 1927, because on that team was Bob Musil, Tony Lazzari,
Earl Coons, Herb Pennock, and many others, and a good manager named Miller Huggins. And there was another player on that team by the name of Lou Gehrig. El Yankee Stadium vivió una remodelación en 1975, pero fue en 2009 cuando se finalizó la construcción de la versión que conocemos hoy en día, con una inversión de $2,569 millones. El nuevo estadio vivió el título de los Yankees en su primera campaña, demostrando que la construcción de algo grande lleva su tiempo, pero siempre viene con éxitos. Muy pronto, Record Plus en construcción. Bueno, y antes de despedirnos, ya tenemos ya todo ya listo para irnos de vacaciones. No estaremos mañana. Así, sí. Oye, empezaron a trabajar el lunes, ya se van el jueves y viernes. Vacaciones. Wow. Sí, pero pues la neta, todo el mundo está de vacaciones. Sí. Disfrútenla, pásenla bien. Pero hay agenda. Es para reflexionar estas vacaciones. Días de guardar, dirían en mi pueblo. Exacto. Diría mi abuelita. Sí. Y yo voy con mi abuelita, de hecho, a Costa Esmeralda. Bueno, pues tenemos la agenda de este fin de semana. El jueves, Cubs contra Rangers. Esto será a las 17:30 horas. El viernes 29, América contra el Atlético San Luis. Y luego Barcelona, Las Palmas a las 2 de la tarde. El béisbol, Astros Yankees, va a estar también a las 5:15 de la tarde. Se canta el play ball. Esto Exacto. es el sábado, ¿ok? También el sábado, Monterrey Chivas a las 7 de la noche. Pumas, Cruz Azul, partidazo, partidos, somos de... Megafútbol por Amazon Prime. Ah, no, ¿eh? A las 9 de la noche. Astros Yankees, esto será para el domingo. Real Madrid Athletic, que esto es a la 1 de la tarde, o sea, a las 12, y luego ya se pasa el otro. Fútbol también tenemos qué buen el partido, domingo, ¿eh? Manchester City contra el Arsenal a las 2 de la tarde. Ahí tenemos muchísimo que ver este fin de semana maravillosamente. Eso sí, para que disfruten, los esperamos y el próximo lunes. Y también está Miami, ¿eh? Pero bueno, ok. 10 de la mañana. 10 de la mañana. Seguimos en este espacio en construcción, y ya de ahí vendrá muchas sorpresas para todos ustedes con la programación definida, por ahí de mediados, finales de abril, mientras seguimos construyendo los foros y todo lo demás. Así que vámonos. Gracias, René. Gracias, gracias. Me llevo mi flotador a Mónaco. Elba, a todos. Gracias. Mucho gracias fútbol, mucho deporte el fin de semana. Un abrazo a todos. La risa en vacaciones. En el mar. La vida es más sabrosa. En el mar. Adiós. Te quiero mucho más.